La Finca Amarilla, un edificio que lleva más de 100 actuaciones policiales en 3 años. Una convivencia insostenible para todos los vecinos. ¿Cuál es la situación actual? Se ha llegado a un acuerdo de derribarla y acoger a todos los propietarios de las viviendas por parte del ayuntamiento en viviendas que se... Luego, cuando lleguen a un acuerdo y se pueda realizar otra vez la finca, volver a sus viviendas habituales. Su futuro será derrumbada y el ayuntamiento realojará a 8 familias en viviendas municipales. Hay 10 viviendas que son propiedad de los bancos y hay también 4, creo, que son no propiedad, pero las está gestionando el ayuntamiento y entonces los demás son propietarios. ¿Qué situaciones se viven, por ejemplo, diariamente allí? La convivencia allí es inevitable, que todo el mundo lo sabe, y es fatal, fatal, porque hay 10 viviendas que ahí ocupas, que entre ellos pues no son amables con los vecinos, los propietarios de las viviendas, y hay muchos conflictos, y eso está haciendo que el conflicto se vaya extendiendo en todo el barrio, no solo en lo que es la Finca Amarilla, sino se va pasando pues poco a poco hasta la calle de la Libertad. En fin, se está moviendo una serie de personas que no quieren convivir con los demás con buena armonía y hace que haya conflictos. La finca acumula numerosos altercados, impagos, enganches ilegales y amenazas entre ocupas y vecinos. Llevan años sin ascensor, sin luz de escalera ni telefonillos, fruto de los constantes actos vandálicos. No hay duda que la mejor solución que ha llegado entre los vecinos y el ayuntamiento y los abogados de los vecinos en destruirla para poder hacerla de nueva, porque es lamentable, porque de hecho está todo, no hay puertas de los ascensores, está en ruinas prácticamente. Es una convivencia que día a día falta, es precaria, es muy precaria dentro de un núcleo urbano moderno. El ayuntamiento se reunirá con los propietarios afectados en este mes de septiembre para explicarles los plazos del proyecto de demolición que se realizará a finales de año. Es un problema bastante complicado. No es que no se hayan puesto medidas suficientes, o quizá a lo mejor los políticos, que sí, que desde que entró la Asociación de Vecinos a formar parte de todo este problema lo han tomado ya más en serio el asunto. Porque realmente es complicado, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de derribar una finca que es bastante grande y por los conflictos que hay. Y luego también uno de los problemas que ha habido ha sido que los bancos no han denunciado a estos ocupas, entonces la administración no puede hacer mucho por ello. Entonces, en fin, pero bueno, lo importante es que se está llegando a un acuerdo. ¿Cómo terminará este conflicto alargado en el tiempo? Solo nos queda esperar. Esto es Paterna Habla, Finca Amarilla.